Bienvenidos a UNLAR TV. Como todos los miércoles, les traemos las novedades de la Universidad Nacional de La Rioja. Veamos los temas de hoy. Te contamos sobre la tarjeta de descuentos para estudiantes, la primera convocatoria a regularización y carrera docente y algo de lo que fue la visita de Atilio Borón a la UNLAR. Hablamos con Jorge Bonavetti y Beatriz Brizuela sobre distintos aspectos del cuidado del ambiente. Nos trasladamos hasta la Escuela de Lenguas y te contamos todos los servicios que ofrece. Te recuerdo que estamos en las redes sociales. Podés encontrarnos como UNLAR TV. Los jóvenes del Centro de Estudiantes de Ciencias Jurídicas impulsaron esta iniciativa. Se trata de una tarjeta de descuentos en comercios de capital a la que pueden acceder todos los estudiantes de la UNLAR. Este proyecto nace del Centro de Estudiantes de Ciencias Jurídicas y el Movimiento Popular Organizado de MPO. La tarjeta de COM te va a garantizar un descuento para que vos puedas aliviar tu situación económica desde que ingresas hasta que egresas en la universidad. Nosotros los estudiantes pensamos en los estudiantes. Bueno, es muy importante, primero y principal, porque tiene alcance para todos los estudiantes de la universidad, no tan solo para ciencias jurídicas. Y segundo, bueno, también porque tiene muchísimos comercios adheridos y de todo tipo, o sea, hay muchos rubros, por nombrarte alguno, peluquerías, farmacias, ópticas, carnicería, verdulería, o sea, hay muchísimos rubros, hasta salón de masaje, restaurante, confitería. Bueno, me había olvidado de alguno seguramente. Como dicen, surgió con la idea de poder paliar un poco la situación económica. Bueno, muchos integrantes de nuestra agrupación y del centro de estudiantes son muchos de otras provincias o del interior de la provincia, y bueno, muchos compañeros de acá también. Y sabemos que se dificulta un poco el día a día y que el estudiante con poderse ahorrar 10 pesos, 20 pesos, una compra en la caja de leche del desayuno a la mañana. O sea, esa era la idea, de tratar de beneficiar al estudiante con acciones concretas. Bien, nosotros, bueno, en el centro de tienen que acercarse por el Centro de Estudiantes de Ciencia Jurídica, ubicada al final de las aulas del primer módulo, o nosotros vamos a poner mesitas en distintos puntos de la universidad y se tienen que acercar con una copia del DNI o un certificado de alumno. Con eso se le va a entregar la tarjeta y pueden acompañarlo con una foto. O sea, no es un requisito esencial lo de la foto, pero sí estaría bueno, digamos. Desde la histórica toma del 2013, una de las materias pendientes era regularizar la situación de los docentes universitarios y lograr su efectivización. Finalmente, esto se logró y en junio se lanzó la primera convocatoria a carrera docente. Bueno, para la institución, para la Universidad Nacional de La Rioja, es un hecho histórico muy importante y es uno de los ejes fundamentales que habíamos planteado dentro de todas las actividades de la universidad, que era trabajar para la efectivización de todos los docentes. Esto es producir el ordenamiento de toda la planta docente que tiene nuestra universidad. Bueno, esto es un momento muy esperado por los docentes, porque imagínense ustedes que hay docentes que tienen, desde la época de la fundación de la Universidad Provincial Nacional de La Rioja, hasta este momento no han podido acceder, no han podido concursar la materia, ningún tipo, ningún sistema, ninguna metodología, y en este momento la universidad les está brindando la posibilidad de que puedan acceder por primera vez a esa instancia. Y hay docentes que por su historia dentro de la universidad, de por sí, ya constituyen una institución en la universidad. Y en este momento esos docentes la universidad se los está reconociendo por la labor, el ejercicio y el compromiso que han tenido durante toda la historia de la universidad. En este proceso nosotros lo que hemos acordado es que todo aquel
docente que haya sido concursado, que tenga concurso vigente o esté vencido, ingrese directamente a la carrera docente y luego sea evaluado de acuerdo a las pautas del convenio colectivo de trabajo. En cambio, aquel otro docente que tenga más de 5 años, pero que no ha rendido concurso o no ha tenido evaluaciones, sí tiene que tener una primera evaluación, digamos, con un concurso de tipo cerrado para la asignatura donde participará y se evaluará. Hoy se implementa lo que se dice que es la carrera docente. La carrera docente es un procedimiento en el cual vamos a estar todos los docentes, pero con la garantía de que nadie nos puede tocar el cargo. Así que es un hecho histórico, es un antes y un después de la universidad. Las personalidades destacadas que estuvo visitando la ULAR fue el politólogo Atilio Borón. Habló de distintos temas, entre ellos sobre uno de los principales proyectos que impulsa actualmente el Gobierno Nacional, el Plan Belgrano. Veamos lo que nos comentaba. Bueno, los ejes centrales van a ser tratar de hablar en torno al tema del Plan Belgrano, pero al mismo tiempo insertarlo en un esquema más amplio, cómo esto se entiende en función de la nueva política de los Estados Unidos para la región, la preocupación por el combate contra el narcotráfico, la militarización, que puede ser un problema muy muy serio en el marco de este plan, que ya fue anunciada de alguna manera en la visita de Obama a la Argentina, y ver de qué manera algo que uno puede aceptar, que es importante hacer una inversión muy fuerte en el norte argentino, que ha sido descuidado secularmente, que no se llegue a tergiversar en su objetivo y se transforme en un vehículo para garantizar la presencia militar de Estados Unidos en la región. Es muy peligroso eso, hay todo un tema en relación a la DEA, en relación al FBI, y creo que, bueno, un poco voy a tratar de explorar estos asuntos ahora. Bueno, para nosotros como comunidad educativa, la UNLAR, bueno, ya se ha hecho habitué la presencia de Atilio Borón, para nosotros un referente, un intelectual de Latinoamérica muy importante, que nos ayuda en el debate, que nos ayuda a descifrar los procesos que estamos viviendo, no solamente en la Argentina, sino en Latinoamérica. Bueno, a mí me parece muy importante, la universidad es una caja de resonancia de todos los debates nacionales, la universidad pública está pasando por un momento de mucha angustia y es importante que sea el centro de esa reflexión y de todas maneras hacer llegar a la comunidad la idea, la certidumbre de que estamos pensando en los temas que le preocupan a la región y a la gente y que no somos simplemente académicos encerrados en una torre de cristal. Búscanos en las redes sociales. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos para hablar con integrantes del programa SOS Ambiente UNLAR. La ULAR junto a la FUNLAR te presentan el nuevo comedor universitario. Más ágil, más rico y con un práctico sistema de autoservicio. Tomás tu bandeja, tu cubierto y retirás tu plato, pan, postre y bebida. Después de comer, desechás los residuos en los contenedores diferenciados dispuestos en el salón. Cada día te espera un nutritivo menú para disfrutar entre amigos y los viernes no te pierdas las peñas y actividades culturales. Pasa tus mejores momentos en el comedor universitario Monseñor Enrique Angelelli. Vos también podés ser parte de la nueva UNAR. La Sala de Primeros Auxilios, La Toma, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, está ubicada en el Colegio Preuniversitario General San Martín. La sala cuenta con un importante equipamiento y un grupo de profesionales especializados compuesto por médicos clínicos, cardiólogos, kinesiólogos y enfermeros para la atención de toda la comunidad universitaria. Además, una ambulancia completamente acondicionada para traslados al hospital. Cuenta con los programas Botiquín Universitario, Programa de Salud Sexual y Reproductiva, con entrega de anticonceptivos y preservativos. En la sala se realizan exámenes físicos a los ingresantes al profesorado y a la licenciatura en Educación Física de cada una de las sedes. En la nueva UNLAR, tu bienestar es nuestra prioridad. UNLAR. Estamos construyendo la universidad de todos.
Bueno, estamos comenzando este segundo bloque con dos invitados especiales, porque en el mes de junio, el día 5, se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente. Tenemos aquí en nuestro estudio a dos miembros del equipo SOSA Ambiente UNLAR, la ingeniera Beatriz Brizuela, el ingeniero Jorge Bonavetti. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bueno, quiero que me cuenten un poco en qué consiste el programa SOSA Ambiente UNLAR. Bueno, el programa SOSA Ambiente UNLAR es un programa que empezó el año pasado, que es un grupo que se generó de manera multidisciplinaria, que depende de la Secretaría de Ciencia y Técnica, para tratar y poder vincular dentro de la universidad todos los temas ambientales. Este grupo de profesionales está conformado por los cuatro estamentos, digamos, docentes, no docentes, alumnos y graduados, de diferentes carreras, diferentes especialidades. Hay trabajando en el grupo abogados, doctores, ingenieros, arquitectos, diferentes especialidades de marketing, todos que están con un espíritu de ambientalista, digamos, para promover el trabajo medioambiental que se está haciendo. Este grupo, como decía, que se formó, salió el año pasado. Estamos trabajando también con distintos organismos del gobierno provincial y municipal y en distintas redes a nivel nacional, en redes universitarias, que están todos contemplando, como vos bien decías, se celebró el 5 de junio, pero es un tema mundial y que cada día nos afecta más, ¿no? Y se está tomando conciencia. Y tengamos en cuenta que la universidad tiene que ser pionera o, digamos, marcar camino en todos los temas medioambientales, ya sean en sus proyectos de investigación y también en su propia currícula, ¿no? De diferentes aspectos. Hoy por hoy tenemos mucha gente trabajando y es un tema todavía que yo creo estamos empezando recién y que tiene mucho camino por delante. Y básicamente en la ciudad universitaria o el campus de la universidad, donde este año, como dato ilustrativo, entraron solamente 9.000 nuevos integrantes, 9.000 alumnos que se incorporan a la vida universitaria. Así que hay que tener en cuenta que toda esta gente genera residuos también y tiene hábitos que pueden afectar o no al medio ambiente, ¿no? Y en ese contexto, digamos, ¿cuáles son algunas de las acciones concretas que se implementan en este proyecto GIRSU? Bueno, en lo que es la vida universitaria en el campus, el programa específico, como vos decías, es GIRSU, que es la gestión integral de residuos sólidos urbanos, donde ya también se comenzó el año pasado y se está incrementando este año, para poder hacer colecta selectiva, ya se han definido puntos verdes en distintos lugares de la universidad, y también se está trabajando con la disposición final de los residuos, que es la parte más complicada de todos estos sistemas de residuos. O sea, la colecta selectiva es el primer paso para poder tener diferenciados los distintos materiales reciclados, que eso se sabe, los chicos, nuestros hijos, principalmente la gente joven, tiene mucha más conciencia que la gente grande, entonces sabe que los plásticos van por un lado, los vidrios por otro, papel por otro y los orgánicos por otro. Bueno, y después con todo eso poder hacer una disposición final para poder realmente reutilizar todos estos materiales, ¿no? Uh-huh. Bueno, y digamos, ¿cuáles son las cosas que más cuestan por ahí a la hora de implementar este tipo de programas? Y algo que lamentablemente nos cuesta a los seres humanos, y yo siempre digo a los latinos más, cambiar los hábitos. La cuestión actitudinal, digamos, es complicado porque la gente tiene tres residuos, tres tachos selectivos y a veces todavía les cuesta poner cada elemento donde corresponde. Digamos, la gente tiene, bueno, hay una cuestión de hábito que hay que ir revirtiendo y como te comentaba hace un momento, nuestros hijos, la gente joven tiene mucha mayor cultura de tener esa separación diferenciada que los adultos, ¿no? Claro, porque también hay como una cadena, ¿no? Que empieza cuando uno deposita los residuos desde en su casa, en la universidad, en cualquier lado, pero después eso tiene que ir a otro. Exacto, porque como te comentaba, lo más difícil de los residuos después es la disposición final. Sí. Y hay plantas, por ejemplo, es muy común las tapitas que se destinan para un hospital en Buenos Aires, uh-huh. O también
En La Rioja está la fundación que recibe todas estas tapitas para ser reciclado. Si todos esos materiales van mezclados, es muy engorroso o es muy difícil poder hacer el siguiente paso, que es reciclado. Uh-huh. Entonces lo que hay que lograr es poder tener bien diferenciados los materiales para poder lograr el siguiente paso, ¿no? Uh-huh. El siguiente motivo. Bien, el tema ahora, este es uno de los temas, digamos, la selección de residuos que uno puede llegar a hacer. Ingeniera, ¿cuáles son algunas otras medidas que podemos tener en cuenta todos a la hora de cuidar el ambiente? Y iniciamos primero con una capacitación, y eso lo hacemos en nuestro campo universitario, pero también queremos hacerlo extensivo al resto de la comunidad, trabajando con las tres R's, que todo el mundo la conoce ya, particularmente en las dos primeras, que es la de reducir y reutilizar. Nosotros podemos ver en las grandes cadenas de supermercado que hoy disponemos de las cajas ecológicas y la utilización de las bolsas ecológicas también, para disminuir y reducir el consumo de las bolsas de plástico, que tanto degradan al ambiente y perjudican especialmente. También trabajamos con la de reutilizar, y es lo que nosotros a nuestros chicos le estamos insistiendo, el hecho de, por ejemplo, las hojas que utilizan, hacerlo de los dos lados. La idea es reutilizar, de manera tal que esta tercera R, que forma parte del reciclado, sea la última a considerar, ya que en esto también hay consumo de energía y también hay degradación al ambiente. Entonces, tratemos de enfocarnos en estas dos primeras, en reutilizar y reducir, sobre todo. Uh-huh. Además, estamos trabajando en lo que es la disminución del consumo de energía. En eso estamos insistiendo, en que cada vez que abandonamos un ámbito de trabajo, de estudio, donde nosotros estamos, y eso también es extensivo a los hogares, que apaguemos la luz, que no dejemos el televisor encendido, la cámara encendida, que no dejemos los celulares, el cargador del celular conectado al enchufe, sino que lo sacamos. Con el tema del aire acondicionado, que lo trabajemos siempre en 24 grados, que no lo dejemos prendido para que nos espere nuestro ambiente fresco a la hora del regreso. Y algo muy importante, considerando que solo el 2% del agua que se consume en el planeta es potable, estamos haciendo hincapié en el cuidado del agua. Para ello, estamos iniciando un programa en nuestra universidad de la revisión y control de todas las pérdidas existentes en el grifo, pico, canilla, como le quieran llamar. Esto también extensivo hacia los hogares. Y hoy por hoy estamos viendo también que existe un sistema que es el de incorporación del aire a la canilla o al grifo, de manera tal de reducir la cantidad de agua que nosotros utilizamos, y dispositivos nuevos a incorporar en el inodoro, ¿sí? De manera tal que en vez de que sean 20 litros lo que desagotamos, tanto para la eliminación del líquido como del sólido, sea selectivo y estemos en 3 litros y 6 litros. Por lo tanto, hay una disminución importante, considerando que dentro del consumo en el hogar, el 30% es por el uso del baño, el 20% es por el uso de la ducha, y otro 20% por el tema del uso del lavarropa. Entonces, hay programas generales que se están extendiendo, sobre todo en las grandes empresas que trabajan con las ISO, las 9000 y las 14000 principalmente, en donde el lanzamiento de estos productos que están en el mercado y que no significan el gran costo. Estamos hablando de alrededor de 150 pesos para el selectivo del inodoro, y aproximadamente 300 pesos para el de la ducha. Nos hace una disminución importante en ese consumo primario en nuestro hogar. Yo los escucho hablar y da la sensación de que, digamos, al ser un tema tan abstracto igualmente, uno de los indicadores que podemos llegar a tener es que para cuidar el medio ambiente tenemos que pensar un poco en estar menos cómodos en algún punto, ¿no? Así que ese puede ser un buen indicador. Sí.
Yo, más que nada, les quiero agradecer haber estado acá. Seguramente van a estar volviendo. Y bueno, los voy a despedir porque nos tenemos que ir a una pausa, ¿sí? Volvemos en unos minutitos con el último bloque. Recuerdo que estamos en las redes sociales. Podés encontrarnos como UNLAR TV. La Universidad Nacional de La Rioja ofrece distintos cursos para quienes quieren aprender otro idioma. Algunos elegimos hacerlo por gusto, otros por necesidad. Si es tu caso, mira este informe especial de la Escuela de Lenguas. La Escuela de Lenguas es una institución que depende, tiene doble dependencia, depende del decanato, académicamente del decanato de Humanidades, y en la parte económica depende de la fundación de la FUNLAR. Nosotros no tenemos carreras de grado, pero sí tenemos cursos de diferentes lenguas y cada uno de los cursos apunta a el mejoramiento y la profesionalización de las carreras de grado de la universidad. En ese sentido tenemos inglés, francés, portugués, alemán, árabe, español para extranjeros, porque tenemos muchos alumnos extranjeros. El año pasado dimos quechua, este año no tuvimos postulantes y tampoco tuvimos postulantes para chino, pero digamos son dos proyectos, dos lenguas que están. Y alemán creo que ya lo dije, y portugués, italiano. Bueno, los precios nuestros están bastante por debajo de las academias privadas que encontramos en el medio y en realidad en a lo largo del país, ¿no? Nosotros tenemos una inscripción de 260 pesos y una cuota mensual de 200 pesos para todos los cursos. Todos los cursos tienen exactamente el mismo precio porque además todos los cursos tienen la misma carga horaria. Los más demandados son el inglés, por sobre todas las cosas, y después vienen, digamos, más o menos en el mismo nivel. Ahora, alemán también ha subido mucho. Este año hemos tenido en el primer nivel, para nosotros una cifra histórica, 26 alumnos en el nivel 1 de alemán. Italiano, francés y portugués están más o menos todos en el mismo nivel de demanda, ¿no? Y la certificación nuestra, todos nuestros cursos y los están aprobados por el Consejo Directivo, todos nuestros profesores tienen títulos de grado. Este año incorporamos Lengua de Señas Argentina, adhiriendo a la política la universidad, ¿no? La política educativa de inclusión que tiene nuestra universidad. De la misma manera que la Comunidad Económica Europea ha unificado su moneda, documentaciones y demás, también unificó las competencias lingüísticas. Por eso nuestros cursos, el primer nivel se llama A1, después A2,
B1, B2, C1, C2. Y la certificación nuestra tiene que ver con eso. O sea, el primer nivel, el alumno a fin de año se va con un certificado de A1 en cualquiera de las lenguas. Porque las competencias lingüísticas y gramaticales para cada uno de los niveles son idénticas en todas las lenguas. O sea, con un certificado de A1 de inglés, francés, portugués, todo el mundo sabe qué es lo que sabe esa persona y qué le puede exigir a nivel de competencias lingüísticas. Sí, nosotros tenemos un acta acuerdo con una universidad de Baviera que no es para las competencias lingüísticas, sino es para el intercambio y de docentes y alumnos para el perfeccionamiento, pues posgrados y alumnos avanzados. En general, para ese intercambio se pide un nivel de lengua de mínimo de 1-2. Después tenemos un convenio para exámenes internacionales con Anglia. Anglia es una institución que depende del gobierno británico, por eso los precios de los exámenes, de los derechos de exámenes internacionales, son más baratos que en instituciones privadas. Los exámenes internacionales no los tomamos los profesores de la Escuela de Lengua, porque estos exámenes internacionales tienen como exigencia que las personas que lo tomen tengan una capacitación específica. Hasta tanto nosotros tengamos el recurso humano preparado para, porque eso también contempla el convenio, que nosotros podamos formar nuestro propio recurso humano, son agentes externos de las mismas instituciones que tienen la certificación oficial de examinadores de exámenes internacionales. Puede venir, los cursos nuestros están abiertos, inclusive los exámenes internacionales. Suponte, si a través de esta nota alguna persona que sabe inglés o sabe francés porque estudió con la madre o porque le pagaron un profesor particular y tiene interés en el examen internacional, viene y se inscribe. No es necesario que sea alumno de la Escuela Superior de Lengua. Ha llegado el momento de despedirnos. Podés volver a ver este programa completo en nuestro canal de YouTube. Seguinos en las redes sociales para ver todos los contenidos de UNLAR TV. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Nos vemos el próximo miércoles a las 20 por Canal 9.